No queríamos cortar, amigos, pero gracias a Dios llega gente, llega clientes, se te los clientes. Pero bueno, como les estaba comentando, pues siempre innovar, amigo. Siempre innovar, eso es bueno de tu parte. Qué chido que ustedes siguen súper bien. Vemos que tienen muchas más cosas. Los invitamos, amigos, que vengan a visitar a nuestro amigo Braulio. A ver qué más sacamos de aquí a que vengan. Sí. Algo nuevo va a haber siempre. Se está viendo que cada que estamos viniendo a visitarte, siempre hay cosas ya nuevas. Es algo bien padre, amigo. Pues ahí vamos a dejar sus redes sociales, porque también me supongo que también se sigue manejando envíos, cosas así. Ya empecé a manejar envíos, inclusive por decir algo, acabamos de llevar, digo, no está tan lejos, ¿cómo se llama la zona? Adelantito de la Marquesa. Adelantito de la Marquesa. Pero esa la llevé personalmente. Ok. O sea, estando todavía a cierta distancia, la he estado llevando. Todo eso, la llevas personalmente. Acabo de llevar una Puebla. Perfecto. O sea, vean, amigos, o sea, hasta personalizado, amigos. Directamente con Braulio, si quieren que a lo mejor lo que él les lleve, si quieren que él se los monte, él les monta el acuario, a lo mejor hasta el terrario. Precisamente ese fue el objetivo de la que llevamos, que era la venta de una igual a esta, un poquito más chica. Esta es de 1.40, que ya era 1.20. Y con todo el equipo y el montaje. Pues precisamente por eso puede, no tiene caso que te la mande y no vaya yo en bus, mejor voy, te la monto y me la voy. Pues miren, esa es una de las buenas cosas. Y si quieren que a lo mejor el acuario que él les va a montar, lo presumiendo a todo el mundo, qué mejor que lo graben un video a nuestro amigo Braulio. Súper bien. Y si se puede, nos invitan. Ah, claro. Vamos y grabamos. Sí. Pues el marino que fuimos a montar, ajá, ya lo vamos a ir a modificar. Wow. Vas a bajar un poco de roca, meter más coral. Ese es el primer proyecto con él. Y el segundo, esta pecera para marino. Wow. Va a ser un proyecto. Entonces, esperamos la invitación, amigo. Te invitamos. Si se hace, te invitamos, porque él está esperando un cambio de domicilio. Okay. Y cuando él se cambie de domicilio y si es a donde él piensa, se lleva esto. Wow, súper bien. Pues ya vieron, amigos, no somos tan acuaristas, pero la verdad, el trabajo que hace nuestro amigo Braulio, de lujo. Muchas gracias. ¿Nos tocó ver montar uno? Pues esperamos que se puedan dar una vueltita y ya tengamos un poquito más de equipamiento. Animales también ya vamos a tener algunos, pero sí nos vamos a ir sobre todo a exótico. Y no es mala onda, pero eso sí le aprendí a mi papá. Y él decía, es que vender ratoncitos está mal. Sí. Vivir de vender ratoncitos es algo bien difícil, es mucho tiempo invertido, mucha lana invertida, a pesar de que son ratones, ratitas, es una lana. Entonces, volvemos a también con el ejemplo. Es que lo mismo come un guppy corriente que un guppy fino. Es más, lo mismo come un chara. Así es. Entonces, pues de tener ratoncitos, pues mejor tenemos chinchillas. Así es. Chinchillas, sí, súper bien. Algún huroncito. Entonces, ¿sí vamos a traer animal? Sí, pero sí vamos a intentar traer exótico. Vamos a empezar, digamos, con los geckos básicos. Espérame, amigo, espérame. ¿Te seguimos? Le traemos una sorpresa a nuestro amigo Braulio. ¿Les parece? Una vez te lo mostramos. ¿Te parece, amigo? No recuerden ustedes, creo que no lo llegamos a hacer en algún video. Me llegó una geca que es propiedad de nuestro amigo Braulio. No salió en video. No salió en video. Me llegó una gequita que él tenía aquí en exhibición. Que es de su propiedad. Sí, la teníamos un poquito bajita de precio y se la llevó para recuperarla. La llevamos para recuperarla. Se nos dio un poquito la reproducción. Y aquí una de sus quillas, amigo. No manches, está. Bueno, desgraciadamente, a lo mejor por ser su primera. Su primer camadita. Su primer camadita fue lo único que salió. Bueno, todos los animalitos, la primera camada muchas veces la más difícil. O sea, sí hubo puesta buena, pero pues fue el único que lo alcanzó a librar. Y pues obvio, te traemos a tu princesa, a tu gordita. Ven nada más, ya está bien recuperadita. Ya se recuperó bastante. Ahí está la mamá. Ya se recuperó bastante. ¿Qué peso tiene ya? Está en 60 gramos. Sí, ya se siente, ¿no? Incluso en su cola se le nota.
su cola la tenía muy delgadita y ya la tiene gordita porque ya está teniendo acumulación de grasa en su cola. La cola es como su alcancía de alimento, ¿no? Así es como las jibas de los camellos, es algo similar. Súper, súper bien, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, gustan, tal vez más adelante, nuestro amigo Braulio, su servidor, vamos a montar probablemente. Vamos a montarle los terrenos para las dos, ahorita vamos a ver dónde lo ponemos. No, porque eso me lo voy a llevar aquí para mi corona. Así es, amigos, así es que lo primer exótico en exhibición ya llegó. Regresó la que estuvo como primera exhibición. Y ya están aquí los bebés. Está un bebé. Parece que la dibujaste. Sí, se ve muy bonita, están geniales. Fue incubada como para hacer una hembrita. Esperemos que sí sea hembra. Y pues, esperen un siguiente video donde vamos a montar los terrarios para los bebés. Y pues bueno, amigos, que esto es todo por el día de hoy, por este video. Muchas gracias, amigo. Lo que gusten, se los vuelvo a repetir. Mercado Alfredo Rómez Domínguez, en el Mercado de la Raza, saliendo prácticamente del Metro de la Raza, línea amarilla, está aquí enfrentito. Accesorios para roedores, peceras, jaulas, accesorios para acuarios, terrarios mayas, amigos, terrarios mayas. Tal vez vamos a decir terrarios caros, pero súper, súper funcionales. Pues no tanto. Pues es que para mucha gente son caros, amigo. No, es que nunca me preguntaste el precio. Sí, es cierto. Es que no me gusta manejar precios. Eso tampoco. Me gusta que sea. Pero mira, sorpresa para los mismos clientes. Lo mismo hago yo. Y yo lo que hago es un más menos. Pero por decir algo, lo que hay ahorita en la existencia está oscilando entre los dos clientes. Amigos, súper económico. Menos, estamos hablando que está compitiendo. Se va a oír feo, pero es una competencia leal con Mercado Morelos. Precios, estás prácticamente nivelado, tal vez me estoy dando cuenta, tal vez un poquito estás más bajo que ellos, en algunas marcas, pero aprovechen, amigos, Gaulio Naranjo, Acuarios Naranjo, calidad en accesorios. Con lo que es la marca Feli, sí me estoy, bueno, con todo lo que Feli probé, que es Dolphy, BioPro, obviamente su línea Feli, y demás, todo lo que ellos traen, RS eléctrica, sí me estoy dando ahí mis pataditas con los precios que tienen en Morelos. Sí, o sea, precisamente es lo que estaba yo viendo, que estás compitiendo ya con precios de mayoristas. Porque estamos de acuerdo, algunos de ustedes a lo mejor dicen, no, es que yo voy al Mercado La Raza, yo voy al Mercado Morelos, yo voy al Mercado... Es que Morelos es más barato. A lo mejor no tengo ahorita todas las líneas, pero con las que estamos retomando esto, con la que estamos empezando con el acuarismo, no puedo decir que sí tengo mayorio, pero ya lo comprobamos, estoy como 2% arriba del precio. Vean, estamos hablando de una muy buena competencia. Recuerden, también tiene Acomaster. Y ese sí pueden comprobarlo, estoy abajo de Mercado Libre, de Amazon y demás. Es alimento premium para sus peces, incluso, yo sé que algunos de ustedes son tortugueros, incluso también Acomaster maneja alimento para tortugas y es de la mejor calidad. Ahorita nos va a mostrar aquí el audio, algunos de los alimentos para tortugas. ¿Tiene? No, sí hay. Debo tener. Vean, alimento para tortugas también, amigos, así es que, pues para los que vivimos lejísimos del Mercado Morelos y nos queda más cerca el Mercado de Raza, ya tienen lugar a donde llegar para comprar accesorios, alimentos, terrarios, de todo un poquito. Braulio Naranjo también está manejando una nueva línea de alimento que es producida por ti, ¿no? Bueno, no es producida por mí, no me tocó hacerlo. Sí está mandada a hacer por nosotros, para nosotros. Pues digo, no creo que pudiera volverlo a hacer, no, claro que no. Pero ya viste que hasta las pirañas que tengo, la persona también normalmente no comen seco, le atacan durísimo, su nivel de agresividad sigue igual. ¿Por qué? Porque sí está mandado a hacer
entre 30 y 42% de proteína y de salmón. Eso significa que sigue uniendo y sigue saliendo a pescar. Sí, 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 súper bien. Pues amigos, amigo, de verdad, muchas felicidades. Es algo que... ¿Me lo platicaste en alguna ocasión en algún video anterior? Ya se dio. Ya se está viendo. Lo que sí nunca esperé que fueran a darse todos al mismo tiempo. ¿Y tan rápido? Sí, o sea, fue... mayas, el Matrix, el alimento, la marca registrada, todo así. Todo te llevó rápido. En promedio de 3 meses fue el cambio total. Pues algo... inesperado, pero bueno, amigo, esperemos que con todo esto sigas creciendo y sigas creciendo más y más. Ya y más. Tenemos más presencia en las expos. Así es. Digamos, no fuimos a Alemania porque precisamente se nos vino el alimento, se nos vino la marca registrada y lo de Feri, que es con quienes vamos a utilizar los demás productos. Y un accidente lamentable ahí con la camioneta, con una de las camionetas, ya son dos. O sea, todo eso se ha venido uno tras otro. Pero pues al final, digo, no te presentas un animal, pero ya tienes más que ofrecer. Claro que sí. Ya hay más cosas que ofrecer. Pues es, vuelvo a repetir, amigo, de verdad, felicidades. Es algo súper padre que tenías hasta ese nivel, amigo, de que ya. Sabemos que eres de los acuaristas, eres de los más conocidos, no nada más en redes sociales, sino que la mayoría de la gente, oye, es que necesito un acuario. Nosotros que tenemos ya tiempo en esto, digo, a lo mejor no directamente en acuarios, pero conocidos que, no, pues vamos con naranjo, vamos comprando naranjo, vamos a acuarios naranjo para requerir a lo mejor una pecera, para que nos den una, porque incluso hay ocasiones que llegan la gente, nos ha tocado, estando aquí a veces hablando contigo, que llegan y te preguntan, y te avientas la explicación tal cual y cómo van a mantener bien las cuales. Mira, es algo que me gusta mucho mi hobby. Y pues obviamente me agrada el hecho de enseñarles bien. También es un detalle que tiene mi papá. Él decía, es que a mí me conviene más que aprendas bien a mandarte a los peces. Entonces es mejor que aprendas o que crezca a que termine la pecera en la bota de basura porque ya estás. Sí, porque no cambian las cosas, ¿no? Porque no cambian. Y de una otra manera, pues es intentar mucho pelear en la vieja escuela, la nueva escuela. No, yo siento que más bien es aprender de los lados un poquito. Digamos, todo lo que es vieja escuela, todo lo que era los inicios del acuarismo, mi papá me lo enseñó. Y sí, él estaba muy metido a ese tipo de acuarismo. Pero ya después yo empiezo a ver ciertas cosas que, bueno, es que si pones este filtro de plataforma con esto, o le metes esto, lo mejoras, se vale. Entonces no hay que enfrascarnos ni es que la vieja escuela era mejor o la nueva escuela. No, mejor hay que conjuntarlo. Y es algo que estamos intentando hacer. Y de ahí mismo te puedo explicar ciertas cosas que la vieja escuela no sabe de un filtro nuevo, la nueva escuela no sabe de lo que era la plataforma. Entonces podemos ir conjuntándolo y estoy precisamente haciendo eso, de lo nuevo que yo estoy aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, no todos saben todo, y lo que nos llamamos. Perfecto, amigo. Pues, un dicho muy padre que él tenía, mira, chingón no es el que se las sabe todas, porque ¿qué crees? Ni se las vas a ver. Así es. Chingón es el que tiene el teléfono de la persona adecuada en el momento. Exactamente. Y afortunadamente tenemos muchos. Exactamente. Pues bien, amigos, damos por terminado este video. Recuerden, las redes sociales de nuestro amigo Braulio van a estar siempre ahí con ustedes. De todos modos, amigo, cogean nuestros videos. Ok, me pueden encontrar como Acuarios Naranjo en Facebook, YouTube. En Facebook por ahí van a encontrar otro Acuarios Naranjo. Bien fácil de saber, el mío trae mi logo. Está más activo. Así es, amigos. Pues ya tienen ahí sus redes sociales, ya sabemos todo lo que tenemos aquí con nuestro amigo Braulio. Recuerden seguirnos también en las redes sociales, denos una campanita, denos un like y nos suscríbanse. Suscríbanse y nos vemos a la próxima, amigos. Bye.